Parece que van montados en ella. Parece cuando se le va el aire a eso que los niños. ¡Uy! ¿Qué tal? Oye, ¿y por qué son como. Como robóticos, tío, por lo menos, ¿eh? Sí, hay unos protectores que son como una. Que se enroscan así, van dando vueltas. Y luego sí. Hay otros. Esos te pueden atacar, pero es raro que te ataquen. Pero normalmente van reventando todo. Son como defensores. Y van reventando a todos los animales. O sea, que no sé de qué te. De no, que pero, no, pero este es uno de hierba, ¿sabes? Esa de la bola sí lo veo, tío. ¡Ahí viene para mí! ¡Viene para mí, viene para mí! Vale, voy yo al 55-50 ese. Luego hay como unos perros así metálicos, así grandes. Es que todo lo que veo es metálico, hermano. Eso sí que te cruje. A ver. Buena gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal. Le doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Ark, un juego que ya formó parte de este canal hace muchísimo tiempo. Como muchos ya saben, que no es ninguna novedad, ha salido un nuevo DLC. De hecho, yo, gente, a este juego le jugaba muchísimo. De hecho, tengo todos los DLCs y todo lo que han ido saliendo porque me apasiona. Es un juego que de verdad me gusta. Bien sea cierto que por culpa de mi conexión, hasta ahora no lo he podido traer porque siempre tenía problemas de conexión y demás. Y era casi imposible cuadrar con las personas que van a ver en este capítulo de hoy. Bueno, en este caso solo van a ver a Robert, pero vendrá más gente que me acompañarán en esta serie como en su momento me acompañaron en la anterior que ya teníamos activa en este canal. Antes de continuar, me gustaría muchísimo darle las gracias a Nitrado, ya que ellos han sido los que me han facilitado este servidor. Un servidor propio y totalmente privado. Bueno, por ahora lo he puesto privado, pero más adelante quizás puede que lo ponga público o facilite la contraseña. No lo sé, ya lo veré. Por lo pronto, simplemente les quiero comentar que este es el primer capítulo, el primer contacto de después de hace ya un montón de tiempo que no entraba al ARK. Así que voy un poco perdido. Yo en este caso, por ejemplo, sí que voy perdido. Robert no, porque Robert tiene unas 3000 y pico horas o más. Así que añado que van a haber muchos cortes. Esos cortes van a raíz de que he estado intentando configurar el juego a medida que iba jugando para estar más cómodo. Aparte de eso, de estar preguntándole a Robert constantemente, oye Robert, ¿esto para qué era? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía lo otro? Pero ya les digo que en los próximos vídeos intentaremos tener muchísimos menos cortes e ir más al grano. En este caso, por ejemplo, nuestro objetivo principal era buscar una zona donde asentarnos temporalmente, tener un refugio temporalmente y de esa forma pues ya empezar a farmear lo básico. De hecho, ya les digo que fueron como 3 horas de juego, 3 horas y media, y van a ver que hemos avanzado un montón. No les voy a spoilear, gente, espero de verdad que disfruten de este vídeo y ya saben que si les gusta, cuando lo terminen de ver, me dejan un like, un comentario, lo que realmente queráis. Os dejo con el vídeo y de verdad espero que lo disfruten. ¡Adiós! Vale, pues te digo, a mí me gusta esta zona. ¿Sí? Por la sencilla razón de que, fíjate, ya por aquí menas de metal, ¿sabes? Uh-huh. Árboles tenemos. Agua tenemos. Esta agua se ve un poco rara, ¿no? Que va muy rápido. Si está en la Guardia Civil se hincha a poner multas ahí. Sí. Aquí hay cristal. Más metal del bueno, piedra. Para empezar aquí está de lujo. Yo propongo hacer aquí una casa, empezar aquí a farmear un poco, coger unos niveles, hacernos unos teras y ya desde aquí recorrer. Pero aquí, debajo justo de esta piedra, que hace como una boina, ponemos aquí 4 cimientos o los que podamos. Si ponemos 6, 6. ¿Esa explosión qué fue? Pues mis tripas no son. ¿No lo oyes o qué? ¿Lo oíste? Que sí, que sí. Vale. Pues tío, voy a buscar para hacer un pico, pero esto aquí no me lo conozco, estoy un poco perdido. A ver, necesitamos madera, ¿verdad? Sí. Vale. Pues madera sin ti no, pues. Y vale, yo voy fuera. Ahí. A ver si consigo algo de piel. ¿De qué?
piel. Yo había oído un dodo por ahí, porque un castor de estos... Dodo me da que habían arriba. Sí. Me está rayando mucho, las explosiones esas de que sí, son, sí. Tío. De que estará alguno por ahí raideando, yo qué sé. No sé. Mira, decían que caían como meteoritos por aquí. Ah, sí. Se comenta, pero que yo no lo he visto. Joder, pero es que parecen cañonazos, macho. Sí, tío, me he cagado. Pensé que me había quedado o sea, se me ha lenguado hasta la traba. Pensé que me había caído encima casi, tío. Mira, te deja unas boleadoras, llévatelas encima, que las boleadoras a lo mejor te salvan de algo. Vale, perfecto. Mira, son meteoritos, tío. Las explosiones que estamos oyendo, sí. Los he visto ahí al fondo. Ah, mira, caen. Es verdad, pero ¿se caen en la atmósfera o caen hasta abajo? No, yo, bueno, al que ha caído. Mira esos dos. Qué susto, tío. El de antes ha tenido que caer aquí seguro, ha tenido que caer aquí abajo fijo, tú. Mira. Que si ese tapejara se la está jugando, le va a caer uno. Se la está jugando mucho. Vale. Sí. ¿Tan grande? Sí. Luego, si no, estamos ahí agobiados. Si no estoy agobiado, dice. Espacios cortos, ¿qué? Luego quieres dormir muy cerca mío y más. Claro, tío, acurrucadito haciendo la cucharita. Venga, nivel 4, este tenemos que reventar a lanzazos. Bueno, y el primero no falló, bro. Pero tiraselas, que es mejor tiraselas con el botón secundario. Vale. Hace mucho, guay, ya está. Chiquita paliza, ¿no? El pobre, tío. Buenísimo, ya está. Dejaré. ¿Qué le damos, pobre? ¿Con el pico o qué? Con el hacha. Vale. ¡Ay, viene! ¡Ay, viene este pico! ¡Oh! No, lanza, a mí no, tío, a mí no. Ya ha muerto, ¿no? ¿Dónde ha muerto? Aquí. Que hay que darle con el hacha también. Vale. Me da nada, Pues no le estás dando. Voy a dar 32 de chitina. Oye, algo. Él solito se carga a los castores. ¡Hombre! Tanto la pena, también te digo, Por aquí habíamos avanzado ya bastante, habíamos farmeado bastante metal, piedra, madera, prácticamente todo para empezar a farmear algo decente. De hecho, lo primero que fuimos a buscar fueron nuestras monturas. Desde luego teníamos que terminar este capítulo yendo a buscar alguna montura voladora para ya ubicarnos donde queríamos tener nuestra base central. Y ahí hay otro al fondo. ¿Dónde? A ver si del fondo tiene en la puerta grande hay uno de 32, Nivel 20, pues tira ese de 32, a ver, no sé en qué puerta grande. Ah, vale, dame. O sea que veía tu nombre y son las luces verdes estas. Vale, ya ahora sí te veo. ¿Tengo con 11 flechas? Mira, ahí baja. Sí, con 3 flechas bien tiradas. Vale, pues ¿le tiro las poleas o no tira? Las poleas sí. No, ¿cómo se llame? Sí, las voladoras también, primero. ¿Es ese que está volando? Sí, ese. Vale. A ver si aciertas a... Coño, qué susto me ha dado este, tú. A darle... a señalarle. ¿Qué? Que no, que estoy tirando voladoras. Hasta que baje, como son infinitas. Arriesga. ¡Uy! Mira, me ha torcido. Mira, baja. Ahora hay que darle. ¿Dónde está? Aquí estoy yo con él. A ver si baja, tío. Baja, campeón. No, vas a ir a un sitio mejor. Y lo bajas. ¡Hola! ¡Me lo he enganchado! ¡Sí, he sido yo! Ponle ahora las flechas narcóticas. ¿Qué hago? ¿Le enchufo las flechas? Pero no con las narcóticas, espera. Mira. Sí, pero ¿y dónde? ¡Hala! En la cabeza. En la cabeza, el pobre animalito, tío. Pero así no ha sufrido tanto. Una flecha y dormido. Ya. Joder, y tanto, como ronca, tú. Ni se entera. ¿Cómo ronca?
Métele la carne, a ver si... A ver. Carne. Le has quitado las poleas, eso está bien, ¿no? Sí. 231 de carne, ¿tú crees que tendrá con eso? Sí, suficiente. Vale. Mientras bueno, las bolas... Como, esas como ronca el colega, ¿eh? Este no lo quiero en casa, ¿eh? Este te lo lleva... Sí, total. Fuera. Te llama todo el vecindario. Mira, ahí hay... Al fondo hay otro, ¿eh? ¿Al fondo de donde estoy yendo yo? ¿Dónde no, allá... ¡Un 64, loco! Ese sí. Ese aquí, ese aquí. Deja ese ahí sobando, vente para acá. Sí. Ese se llama Robert. No. Se llama Robert. ¡Qué buena, loco! Me habrán dicho sus padres. Mira, ¿y esto? Un caracol, ¿no? Luego te matamos, que tú das quitina. Ahora tenemos tiempo a esta cifra. Sí, y no creo que escape muy lejos. Espérate, ¿y este cuál es? ¡Míralo aquí! ¡Es este, tú! ¡Oh, qué bueno! Uy, para la vista. ¡Uy, qué buena! Ahora. Otra. Te ha querido dos. Vale. Pues hay que buscar carne. Pues yo no tengo carne. ¿El caracol daba carne? Sí, el caracol no sé, pero este... Algo de carne tiene. Ese es fijo. Yo es que primero le enchufo con... A ver, el caracol, ¿dónde estaba? ¿Se habrá escapado el caracol? No me creo que se me... No, muy rápido no habrá ido, ¿eh? Tú, que una araña paltera, ¿le hace algo? Sí. Pues ven, ayúdame. Voy. Para el de arriba, ¿no? Sí, para el tuyo. ¡Oh, corre! ¡Oh, tú, que se lo ha enchufado! Se le ha pegado. ¡Quita, bicho! No veo. Dale. Madre mía, tío. Se nos muere, ¿no? ¿Dónde está el colega? ¿A qué se lo ha cargado? ¿Estaba por aquí? Sí, bueno, este no, mira aquí. Es este, ¿no? No, tío, esto es una piedra. Se lo ha cargado, ¿eh? Se lo ha cargado. Pues mira, tenía flechas, tío. Me la llevo. Uy. Parece que vas montado en ella, tú. Parece que... ¿Quién decía que no... ¿Quién decía que no tenía más animales para montar? Yo ya tengo uno. Parece que vas montado en ella. Parece cuando se le va el aire a eso que los niños... ¿Uy? ¿Qué te... Me he pinchado con la araña, tío. Y me ha pasado el veneno por cogerla, tío. Es que soy tonto. La madre que lo parió. Ah, bueno, ¡oh, ey! ¿Tú qué me has dado? Eso no se duerme nunca. ¿Qué nivel es? Yo le he disparado, no sé ni a nivel qué era. Espérate, que me siga. ¡Voy por agua! ¡Nos vemos pringados! ¡Sube! ¿Robert se ha caído, eh? No me lo puedo creer. Sajonia. ¡Hala! Perfecto. Accedemos al inventario. Equipar silla de montar. Vale, montura. ¡Oh, qué bueno! Te he tirado por la... No puedes fallar, ¿eh? ¡No! ¡Ahora!
Síguelo, a ver a dónde va. Ahora. Sí, se va a matar, ¿eh? No. La putada es a ver si nos da tiempo a dormirlo. Sí. Te tiro, Sí, te tiro yo también. ¿Tú? Tiro yo. Otra, yo. ¿Tiro? Mierda. Sí. ¿Tírale? ¡Oh, qué buena! Ya está. ¡Uf! Vale, ¿tiene comida? Sí, le metí un poco. Sí, le metí un poco de prime. Y un poco de prime. Vale, pues me quedo aquí, Ya tenemos mi pajarito, tío. Hombre, el color no es que me llame mucho, pero... ¡Aléjate! ¡Aléjate de mi bicho! Este bicho mío. ¡Oye! Mira. ¿Qué le pongo? La montura. Aparte de eso, el nombre. Dime un nombre. No sé. Tapa. ¿Qué? Tapa macho qué. Hembra, tío. Mira, le pongo luna así. Rápido, pero. Ya le cambiaremos. Vale, monturita. Pero elijan los suscriptores. Sí. ¡Uy, chaval! ¿Cómo hace cuando despega y todo, no? Mira esto, qué guapo, mira. Mira qué hace el robot este, a ver si lo rompo. ¡Qué guapo está, tío! ¿Y de cuánto es? ¿De dos o de uno la montura esta? De dos. Hostia, que pegan fuera, Sí. Aquí no, porque aquí parece que se pegan contra una cúpula. Sí, mira, ¿has visto? Pero fuera ¡plas! Sí. Pero fuera sí que dan, Mira afuera. Mira, ¡plas! Pegan unas hostias fuera que flipas, Mira, y qué guapo esto, ¿no? Espérate, paro aquí un segundo, Sí, aquí quería parar porque aquí suele haber bastantes telas. Y quiero ver si veo alguno alto. Ese ruido que ha sido, tío. La pesa 44. Y este aquí, bueno. ¿Qué hace ese ruido? ¿Mi pájaro o qué? Peña, espera. ¡No! Ah, mira qué guapo, tío. Pensé que se había ido solo. Lol, qué guapo está, ¿no? A ver, déjame. Es como aterrizar, pero contra la pared. A mí no me sale. Con la barra. Ahí. Qué bestia, tío. Está guapísimo, Hemos creado nuestro pequeño refugio, nos hemos crafteado hachas, picos de metal, por supuesto, armadura, hemos conseguido dos monturas y un poco más, ¿vale? Simplemente decirles que ya en el próximo capítulo, tal y como dije en el inicio del vídeo, no van a haber tantos cortes, en este caso fue como el primer contacto después de tantísimo tiempo, así que nada, gente, espero sinceramente que les guste, ya sabe que si les gusta me dejan un like, un comentario, lo que realmente queráis. Un abrazo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar el primer paso es empezar.